eso nos hacía elegibles para veamos aquí en Huehuetenango, el Almanito ya había iniciado tratamiento, 89. Vean ustedes que el número de pacientes que tenían carga viral por arriba de por arriba unas unidades como el Hospital de Occidente, que tuvo un año muy complicado. Para DCA TV informó Carlos Alonso.